Buenas, señores y señoras ineficaces. Hola. Hoy, aparte de que vamos a anunciar un sorteo, ¿vale? Que muy importante, tenéis que quedaros durante todo el vídeo, porque voy a decir las bases del sorteo, es decir, cómo se participa y qué es lo que vamos a sortear, ¿vale? Tampoco esperéis una pedazo ahí, una Play 5 ni nada, ¿eh? Vamos a sortear una Switch. No, tampoco. Unas cartas de Pokémon originales, ¿vale? De que abrimos de Majestad de Dragones. Majestad de Dragones, ¿vale? Eso por un lado. Y luego os queremos enseñar lo que ya estáis viendo, que es una hojarata, o yo qué sé, no sé, un cofrecito, ¿vale? Es una cajita, ¿vale? Que la compramos en el chino de al lado donde yo trabajo. Lo que queremos ver al final es la calidad de las de un chino del barrio frente a la calidad que puede tener AliExpress, ¿vale? Yo, a primera vista, yo creo que va a ser mejor AliExpress. Sin embargo, de verdad, la gente se ha vuelto loca. Es decir, vas a comprar cartas Pokémon originales, no hay. Donde nosotros vivimos es que no hay, directamente. Vas a comprar cartas en el chino, ¿vale? Del barrio. Y un día vimos una caja entera con un montón de macitos, que no sé si valdrá 2, 3 euros, no lo sé. Y de repente, al día siguiente, ya no había. Vamos para allá, vamos a comprarnos una por traerla al canal. ¿Y qué pasa? Que no había. Bueno, pues nos pateamos toda la ciudad hasta que encontramos un chino en el que vendían estos cofres y luego macitos. Los macitos esos que vimos y que queríamos comprar. Muy bien. Vale. Los mazos, la verdad es que lo vimos súper chinesco. Es decir, es que eso estaba muy mal hecho. Aparte, estaba en español, pero es un español un tanto extraño, ¿no? En plan de que ya he estado mirando yo algunas cartillas. Es un español traductor buque. Sí, sí. Es más. Lo quiero comprar, quiero comprarme uno o dos para ver si tenemos alguna carta muy, muy chulas, la verdad, porque te viene el nombre de Pikachu y luego es un cricketo, ¿sabes? Es decir, o te viene la pre-evolución, ¿no? En plan, Magneton y la pre-evolución es un Mankey. No sé si me comprendéis. Es bastante graciosete. Así que, bueno, lo primero, vamos a ver un poco esta del chino. Es de Sun and Moon, Mentes Unidas. La cajita está muy chula. La caja está muy chula. Lo que pasa es que yo no sé si de forma original existe este formato. Es muy chiquitito y no sé. Es un invento suyo. Para que tú veas Nintendo, no sé qué. Esto seguramente tendrá aquí alguna cosilla, el seal este, o como se pronuncie. A lo mejor en los originales no vienen. Eso sí, 3,5 euros. Vemos que trae el recubrimiento este de plástico. Trae la serigrafía de Pokémon. La típica que te viene en las cajas de sobre. La verdad es que tampoco sabría deciros qué se diferencia la original a esta china. Más que nada porque no hemos tenido la suerte de comprar una caja entera, ¿vale? Bueno, por fuera está bastante chula. Y vemos que debajo encontramos una carta al estilo promocional. En este caso es la Céfalo. El bichito este de tipo fuego de Pokémon Sol y Luna. Es un ultraente, ¿no? Sí, no sabemos qué tiene dentro la caja. Vamos a abrirlo. Si son sobres, si son cartas... Eso es. Yo al final lo que quería es comprar un sobrecito. Al final es lo más gracioso, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la carta viene un poquito doblada. Es foil. No sé si se puede ver aquí en las esquinas.
están un poquito levantadas. Pero bueno, la carta sería una reverse, ¿vale? Pero es una reverse un poco extraña, porque si os fijáis, normalmente la reverse o tienen foil o de dentro o lo tienen fuera, pero aquí lo tienen entero. Es más, os enseño aquí un original, ¿vale? Y como os podéis observar, en este caso es un... La tiene aquí en el interior, ¿vale? Bien. Mira. Aquí se ve el levantamiento, ¿vale? De la esquina. Bueno, a lo que vamos. La caja. Que al final nos vamos aquí con las habladurías. Vamos a quitar la porcacha. Venonat y... Ah, mira, este es el Pikachu este de lucha. Pero este es el que salía en el... En el Pokémon GO, ¿no? En el Pokémon GO. Bueno. Vale. Vale. Es un pequeño cofre, a ver. Vamos a ver qué... Es un mazo. Es un mazo. Yo pensaba que... Pensábamos que iba a venir algún sobrecito, pero bueno. No sale. Espérate. Mira, ya podéis ver que está, vamos, hecho, vamos, está muy fino, fino, cama, ¿eh? Fino, fino, vamos, un poco más y ya me cortan lo que es el dibujito. Bueno, aparte que se ve como muy claro, muy... ¿Que está en inglés? Sí, sí, está en inglés, está en inglés. Original, ¿vale? Este Vistini es original. Ya podéis comprobar que tal como está cortado, bueno, y aparte... Que la original es un poquitín más grande, ¿vale? Los colores son diferentes. Los colores diferentes, sí. Pero ya ves tú, ¿sabes? Es que la han cortado, vamos. Fatal, fatal. Tenemos aquí también una de las que compramos en AliExpress, que eran todas foil, es decir, eran creo que 300 EX. Aquí le enseñamos el Ultra Necrozma este. Bueno, es el... ¿El Solgaleo? Sí, el Solgaleo, sí. Con el Necrozma, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que las de AliExpress se parecen muchísimo más al original. Mira. Está mejor cortada. Mejor cortada, y ya no es solamente eso, sino que el tamaño... Uy, esto está la puesto de revés. Vamos a ponerlo aquí más cerca. ¿Ves? El tamaño se asemeja a tela. Uh-huh. Mientras que la de la carta esta del chino del barrio... La verdad, ya de momento me está defraudando, porque cuesta 3,5 euros, ¿vale? Y por AliExpress, por 3,5 euros, tienes 50 GX, que son además foil, que son muy guapas, y la verdad que la calidad... Pero también es verdad que el chino del barrio tiene que llevarse algo, ¿no? Sí, que le puede costar la mierda esta... ¿Menos de 1 euro? Es que no sé. Vamos a ver qué es lo que viene en el mazo. Todas vienen cortadas igual, ¿no? ¿Alguna foil o...? Pues no lo sé. Parece que no, ¿no? No lo sé. Mm. Vamos a ver. Vendeme ahí. Voy a irla pasando. Yo un poquito... Yo creo que es como el mazo preconstruido, pero en una lata. ¡Oye! Sí. Pero es que ni foil... es que no... Mira, es que no tiene foil. Es mate, sí. Es totalmente mate. Pff, vaya mojón. A ver, es que esta carta es vale 20 pavos. No sé cuánto valdrá. Pero... Sí, aproximadamente. Son las V3. Pero vamos, me parece increíble. Que es que ni siquiera el foil, tío. Me estáis poniendo una reverse foil y no sois capaces de hacerlo así, en esta, que es propiamente foil. Porquería. Es una puta mierda. Drudigon, Sableye, Komala, el Gible. Mira, este así de punto de cruz. Está bonito.
un oeste. De verdad. Al menos, o sea, el nombre del Pokémon corresponde con el Pokémon. Sí. Que no pasa en las de español. Sí, pero esto es una porquería. O sea. Mira, esta también es foil. Y fijaros. Lo más gracioso es que estas mierdas luego te las encuentras en Wallapop. Y el tío te la intenta vender como original. Horrible. Horrible. Es que no, mira, es que paso de ir viéndolas poco a poco. Si es que... ¿Otra YX? Tampoco foil. No, la única que viene foil es la que Espérate que viene una carta del revés. Una sorpresa. Mira, viene hasta con la esquina reventa. Bueno, antes de ver esa... Oye, una foil. Vale. Ahora vienen foils, ¿vale? Ahora vienen foils. Energía y un entrenador. Vamos, bueno, al final esto es como una reverse. Esto no es... Y esto da foil, ¿no? La parte de dentro y... Sí. La de fuera. Y esta es... Madre mía. Madre mía, un cubo. ¿Y por qué viene la carta de revés? Se la habrá colado. Bueno, es una porquería, ¿vale? Definitivamente, te sale mucho más mejor... Comprarlo en AliExpress. Comprártelo en AliExpress, te vas a gastar el mismo dinero, pero al menos... leñes. O sea, al menos... Va a ser foil, ¿sabes? Decir... A ver, quien no tenga acceso a comprarla por AliExpress. Sí, a ver, quien no se atreva a comprarla por AliExpress, que la verdad es una tontería, porque ya AliExpress es como Amazon. Y no se lo pueda permitir, pues bueno, pero vamos, yo lo vería normal si son personas mayores que se lo quieren comprar al nieto y ellos no se manejan por internet. Y van al chino de al lado. Que por cierto, cuando volvíamos de comprar esto, nos encontramos a dos chavalitos que habían comprado los mazos esos que no queríamos comprar. Y estaban flipándolo, ¿sabes? Decir, ostras, mira, me ha tocado un llanador, sí. Me ha tocado no sé qué. Muy gracioso. La verdad que, bueno, lo dicho, es para esos chavalitos que estén empezando a que les gusten las cartas y tampoco puedan gastarse un dinero curioso. ¿Vale? Lo dicho, yo me he quedado con AliExpress, que al menos te vienen 800 cartas, las que tú quieras, y te van a valer lo mismo, ¿vale? Aparte que están mucho, mucho mejor hechas. Esto... Además puedes elegir tacting. Sí, te dan... variadito, puedes elegir varias opciones. Te dan muchas opciones. Es más, vamos a traer al canal otro... Otro unboxing de cartas de AliExpress, pero esta vez van a ser diferentes, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer un inciso, ¿ok? Vamos a hablar del sorteo. Para participar en el sorteo, lo que vais a necesitar es estar suscritos, porque al final lo que queremos es recompensar a esas personitas que nos siguen, ¿vale? Importantísimo, dejar un comentario que si no, no podemos hacer al final lo que vamos a meternos en una página de internet donde vamos a coger todos los comentarios y vamos a tirar el... Tenemos que investigar cómo se hace. El random. Comentario random es el que se va a llevar. Otra cosa importante, base internacional. ¡Oh! Eso es. Ya lo estuvimos viendo y tanto aquí en España como de forma internacional lo vamos a poder hacer, ¿vale? O sea que... comentar en este vídeo, yo creo que lo vamos a dejar durante una semanita o... Sí, desde que lo subamos, una sí. Semana, ¿no? Está bien. Dos semanas. ¿Dos semanas por qué? Porque lo que queremos sortear va a ser la pareja, Latios y Latias promocionales, que serían en el paquete de Master de Dragones. Si, ¿vale? Queréis verlo, se pueden ir a nuestros primeros vídeos, que ahí abrimos las cajitas de eso. Eso es. Pero, si llegamos a... Ya nos vamos locos, ¿no? Locos.
Si llegamos a los 100 suscriptores, que eso es mucho, ¿eh? Antes de 2 semanas, ¿vale? Transcurrido desde que subamos este vídeo, también sortearemos uno de los Charizard, ¿vale? Vale 7 pavos, es el Charizard, no es moco de pavo, también de la edición de Majestad de Dragones, que también lo podéis ver en los vídeos, que creo yo que fue el primero o segundo vídeo que se subió al canal. Sí, los ¿vale? dos primeros. Los dos primeros. Si os gustan, ya sabéis, podéis comentar. Lógicamente, si os pido, por favor, dejad las suscripciones abiertas, ¿vale? Para que yo, cuando haga lo del ganador random, entre en vuestra... en vuestro vídeo de YouTube, ¿no? En vuestro canal de YouTube. Y bueno, al fin y al cabo, pues pueda meterme... Pero deberían dejar también un correo o algo, ¿no? Para ponernos en contacto con ellos. Sí, no. Nosotros le mandamos un mensajito. Ah, vale. O en el correo que os pongáis en el canal y ya nos dais vuestros datos para poderos enviar todo. Pero eso... súper importante, más que nada es para saber que estáis suscritos. Entonces, en principio va a haber un ganador y si llegamos a los 100 suscriptores, 2 ganadores, ¿no? No. Ese ganador se va a llevar la pareja de Latios y Latia más el Charizard. Si no, se lleva una parejita de Latios y Latia, que tampoco es que sea moco de pavo. Matrimonio. ¿Vale? El matrimonio. ¿Vale? Lo dicho, este vídeo es un poquito más especial porque... ya vamos a empezar a editarlos un pelín mejor, tenemos un programita algo mejor que el que teníamos y bueno, en este caso Natalia ha decidido salir. Hola. Aleluya. ¿Vale? Me da un poco de vergüenza, pero poco a poco. El caso es que en los comentarios también, si podéis, dejadnos entrever un poco cómo queréis que se mueva el canal. Ya no solamente el tema de cartas Pokémon originales o falsas, ¿vale? Que sí, podemos... hacernos sugerencias de vídeo. Sugerencias, sí. En plan, oye, pues... yo me gustaría seguir viendo compras de AliExpress. O dónde lo compráis. O qué, cómo decidís por una carta, por un vendedor o lo que sea. Podemos hacer eso. Un vídeo en el que estemos grabando... al fin y al cabo, el AliExpress a través de la web, y vamos eligiendo y tal. Incluso podemos hacer un directo, vamos, que y nos preguntáis, ¿vale? Y nada, al final el vídeo es corto en cuanto a la apertura de cartas, pero largo en cuanto a... sí, porque se enrolla más que le damos versión, al 100 ¿no? hueso, ¿sabes? Le damos muy bien al 100 hueso, ¿vale? Las cartas nos llegan la semana que viene, así que... ponle que mínimo el viernes de la semana que viene ya tendréis por lo menos un vídeo, ¿vale? Y nada, con esto ya yo creo que nos damos por finalizado, ¿no? Nos despedimos, sí. Bueno, chicos y chicas, nos vemos la semana que viene seguramente. ¡Adiós! ¡Adiós!